La Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos, de la mano de Mente Psíquica, os dan la bienvenida al primer Congreso, Los Poderes Ocultos de la Mente, donde podréis escuchar a profesionales del conocimiento de la mente humana, sensibilidad psíquica, estados de conciencia, mediunidad e inteligencia emocional. Un recorrido por las experiencias y sabiduría de los ponentes Manuel Berrocal, Ser School, Juan Gómez, Paco Lozano, Alejandro Parra, Jesús Callejo, NUM, Mónica Vigloria, David Sentinella, Miguel Rodríguez, Rebeca Lebrón, Alex, Merced, Liliana Chelly. Crea tus propios códigos a través del conocimiento. Experimenta con la fuerza de tu mente. Siente. Crea. Vive. Habréis leído en, en Facebook que os he ido comentando que por favor vayáis preparando vuestro cuaderno de notas, vuestro lápiz o bolígrafo para tomar nota de la siguiente ponencia. Puesto que eh, vamos a escuchar un tema muy interesante y además un tema que no suele ser muy común relacionado con eh, la conciencia, pero la conciencia después de la vida. Damos la bienvenida a David Sentinella, periodista, escritor, locutor y divulgador, miembro del podcast La Escóbula de la Brújula. David es autor, entre otros libros, de Más allá de la vida, El enigma de las momias y es vicepresidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la SEIP. Con todos vosotros y cerrando el congreso. Un tema muy interesante y un tema para estudiar. Gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, para mí es un placer tener la oportunidad de cerrar este Congreso con mi charla. Daros los buenos días a todos, sobre todo los que escucháis desde aquí, desde España. Para los, nuestros queridos amigos centro y sudamericanos, bueno, pues la verdad es que ya son madrugadas o no sé si ya decirlo noches. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Mercé y a Hugo la invitación y felicitarles por el valor que le han echado al organizar este evento virtual de carácter internacional, teniendo en cuenta que, bueno, pues que le, la tecnología a veces se comporta como una verdadera espada de Damocles. Y en mi caso, como quiero contaros muchas cosas, la espada de Damocles es el tiempo. Así que, como reza el principio de, de la conferencia, y dejar que voy a ponerme precisamente el temporizador en marcha para saber por dónde voy, el cronómetro, pues como decía, para mí la espada de Damocles es el, el tiempo. Quiero contaros muchas cosas. Y eh, voy a empezar hablando de la conciencia y también de esa puerta tan desconocida como inquietante que todos vamos a cruzar al final de nuestra vida y a la que llamamos muerte. La conciencia es una de las cosas que nos caracteriza como seres humanos. Es la interpretación subjetiva de lo que nos pasa y de quiénes somos y por lo tanto está unida a las emociones y a los recuerdos. Es, como está claro, es fundamental para la existencia humana. Es un, un elemento, una cosa imprescindible para que la vida tenga sentido. Pero a la vez, la conciencia no deja de ser uno de los grandes misterios, ya que produce muchas preguntas para las cuales, pues, no tenemos respuesta. La primera: ¿dónde está la conciencia? Está claro que la conciencia está relacionada con el cerebro, más exactamente parece que eh, con la parte posterior del corte cerebral. Pero ¿es ahí donde se produce? ¿Es ese su origen? ¿O como apuntan algunos científicos eh, que unifican la neurociencia y la física cuántica, tal vez esa conciencia está fuera del cuerpo, en un campo que rodea el cerebro? ¿Y tan solo se conecta él eh, del mismo modo que, por ejemplo, vemos un informativo en el televisor, pero evidentemente el locutor o locutora no está en nuestra casa? Solo con esa pregunta os podéis hacer una idea de lo espinoso que es el tema y de la importancia que tienen los fenómenos relacionados con la muerte, como las, experien las experiencias cercanas a la muerte y las investigaciones sobre la reencarnación, para... Eh, Tratar de resolver esa incógnita que no es otra que es eh, si la conciencia continúa después de la muerte. Pero bueno, vayamos desde el principio. ¿Qué es la muerte? Hoy en día, en una sociedad que se rige por el cientifismo más absoluto, donde nada es cierto real sin que existan pruebas físicas que lo avalen, me veo obligado inicialmente a prescindir de esos aspectos espirituales y filosóficos y a responder bajo el punto de vista eh, forense legal de la medicina. Morimos cuando dejamos de respirar, el corazón deja de latir y desaparece la actividad eléctrica en nuestro cerebro. Es decir, lo que en términos de pruebas médico-científicas se traduce como. En un, etel, en un electroencefalograma plano. Pues bien, ¿es eso suficiente? ¿Dejamos de existir solo porque lo muestre una simple línea continua? ¿Qué ocurre con esa parte a la que llamamos alma? ¿O en términos científicos sobrevive nuestra conciencia? Con el tiempo, nuestro cuerpo envejece hasta convertirse en un traje desgastado y finalmente inservible. Entonces es cuando aparecen las mayores dudas, porque si bien nuestra parte física, material, destructible, puede terminar su ciclo, tenemos la sensación de que lo que se destruye no es todo lo que realmente somos. Y que esa parte que las diferentes culturas, filosofías y religiones han llamado de mil formas diferentes a lo largo de la historia de la humanidad, alma, espíritu, yo superior, etc., esa parte inmaterial, ese principio vital, en definitiva, esa conciencia, puede que no se rija ni esté sometida por las mismas leyes de la materia y que al fin y al cabo sea temporal. Todas las religiones eh, han tratado de encontrar un sentido a la muerte y se han esforzado en explicar sus innumerables misterios, es decir, la existencia real de un más allá, la inmortalidad del alma, el camino que deberá recorrer hasta su purificación, etc. Sin embargo, esa misma realidad se vive de manera muy diferente dependiendo de la cultura y de la religión que haya en cada lugar geográfico y en cada sociedad. Por ejemplo, las grandes religiones monoteístas optaron por la resurrección, mientras que en las filosofías orientales se sostiene el concepto de la reencarnación o de renacimiento. Si echamos una mirada al pasado, Veremos que eh, los antiguos egipcios y los tibetanos dedicaron una gran atención al tránsito hacia la otra vida. Los egipcios con los textos mágicos de las pirámides y de los sarcófagos, lo que conforma el libro de los muertos egipcio. Y los tibetanos con el Bardo Todol, más conocido como el libro tibetano de los muertos, en el que se explican todas las fases del proceso que el alma habrá de llevar habrá de pasar hasta alcanzar esa nueva reencarnación. También eh, la mayoría de los pueblos han equiparado la muerte con un viaje que el difunto, entre peligrosas aventuras, tendrá que transitar hasta llegar a ese otro mundo, el de los muertos, el más allá. Para ello eh, disponían en, en su sepultura, pues, eh, fórmulas mágicas. Amuletos, armas y demás utensilios para asegurar que el fallecido, el difunto, lograra efectuar ese viaje sin percances y saliendo victorioso de cualquier contienda. Sin embargo, y frente al, al fracaso de las tres grandes religiones monoteístas por explicar de manera convincente qué ocurre tras la muerte, y en las que, bueno, en realidad todo se resume a cuestiones de fe, fue a partir de la década de los años 60 del pasado siglo XX que tuvo lugar un punto de inflexión en la moderna sociedad actual. La irrupción de las filosofías y religiones orientales que aportaron una nueva visión sobre la vida, la muerte y el más allá. Palabras como reencarnación, Karma, eh, Sansara, Nirvana, eran términos milenarios y más antiguos que el Islam e incluso más antiguos que el propio cristianismo. Pero finalmente fueron las investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte por parte del eh, psiquiatra y filósofo norteamericano Raymond Moody, junto con las del doctor Ian Stevenson en el campo de la reencarnación, las que consiguieron dar un giro a la opinión escéptica eh, de toda la sociedad occidental e hicieron que científicos de todo el mundo abriesen su mente a una posibilidad de una vida más allá de la muerte e incluso que muchos de ellos iniciaran sus propias indagaciones al respecto. Desde entonces, bueno, aquí en la imagen es solo una muestra, ¿no? Decenas de científicos, doctores e investigadores han ofrecido una alternativa científica racional que apoya la hipótesis de la continuidad de la conciencia tras la muerte. Algo que, tanto en las eh, creencias religiosas como a nivel antropológico, el ser humano ya ha tenido en cuenta a lo largo de la historia, si bien no se llamaba conciencia, sino se hablaba de espíritu o de alma. Veámoslo en cuatro pinceladas. El antecedente de todas las religiones es sin duda el chamanismo, que se ha estado utilizando desde hace más de 20.000 años. Se basa en la premisa de que el mundo visible está dominado por fuerzas o espíritus invisibles que afectan a las vidas de los seres vivos y que la muerte es una transición que marca la culminación de un ciclo evolutivo. Los chamanes se han eh, comunicado con el mundo de los espíritus empleando técnicas de trance y éxtasis visionarios, como ya sabéis, en los que eh, su espíritu abandona el cuerpo y entra en el mundo sobrenatural para eh, tratar de buscar respuestas a cualquier problema. Pero si nos vamos a Oriente Próximo, nos encontramos con el mazdeísmo, o más conocido como zoroastrismo. Se trata de una religión dualista, es decir, que tiene el principio antagónico tanto del bien como del mal. Eh, en esta religión se cree que tras la muerte el alma eh, permanece tres días y tres noches junto al cadáver y en ese tiempo el alma será juzgada por el conjunto de todas sus acciones en la vida. Si el resultado del juicio es negativo, el difunto caerá en un horrible abismo infernal. Pero vayamos ahora al lejano oriente. Para entender las grandes filosofías y religiones orientales que surgen en la India, tales como el jainismo, el brahmanismo, el hinduismo, el budismo, es necesario entender unos conceptos fundamentales, reencarnación, renacimiento, karma, samsara y nirvana. Si bien existen eh, notorias diferencias de criterios entre estas filosofías y religiones orientales que las hacen distintas entre sí, en líneas generales se considera que toda persona debe pasar por varias vidas en un proceso de nacimiento, muerte y renacimiento. Lo que es esa rueda, ese samsara, hasta que consigue romper ese ciclo y alcanzar lo que llaman el nirvana que es muy diferente del concepto cristiano del cielo. El nirvana es un acto de liberación, donde desaparecen los deseos, donde desaparece el sufrimiento y la conciencia eh, individual. Por lo tanto, la muerte significa la liberación del alma de lo que es ese envoltorio terrenal. Y como tal, los hindúes preparan la purificación de sus cuerpos inertes, bien, a través del fuego, como vemos en las famosas cremaciones de Benares o en Haridwar en la India, o eh, purifican sus almas en el agua del río Ganges. Entre los tibetanos existen maestros, por llamarlo de una manera, ellos los denominan así, ¿no? que viajan atravesando conscientemente la frontera de la muerte y experimentan el estado intermedio que hay entre esta y la nueva encarnación, re, eh, regresando de ese viaje al más allá con una plena memoria de todo lo que han visto y todo lo que han sentido. Para los tibetanos, estos viajes bueno, pues son normales ¿no? y los aceptan eh, y aceptan los informes y las narraciones de las experiencias de esos viajeros, de esos psiconautas, del mismo modo que eh, hoy en día el mundo científico pues, acepta los comentarios de los viajes al espacio que efectúan eh, los astronautas. Si repasamos las religiones monoteístas, las tres grandes religiones del libro, la más antigua es el judaísmo, que no solo es una religión, también es una tradición y una cultura. En el judaísmo, la muerte se, coincide, se concibe como la separación del alma y el cuerpo, no ya como una eh, de las consecuencias del pecado original, sino como el fin natural de la vida y el paso de este al mundo futuro. Este sería eh, un mundo, bueno, pues eh, el mundo que vivimos sería un mundo de apariencias, un lugar de tránsito para que serviría para el entrenamiento y el aprendizaje. Si bien eh, el concepto del más allá es un tanto bueno impreciso en el judaísmo, eh, sí que reconocen que eh, la inmortalidad del alma a través de la resurrección e incluso que existen algunas corrientes judías que creen que en la, la reencarnación de las almas. La concepción cristiana eh, ve a la muerte como todos lo sabéis, ¿no? Como la separación del alma y el cuerpo. Pero la visión de la antropología cristiana sobre la resurrección es más compleja que ese simple dualismo. Según los padres de la Iglesia, se pueden distinguir esquemáticamente tres elementos para comprender la naturaleza del hombre: el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, lo que destruye la muerte de una manera temporal es esa unidad biológica inmaterial es decir la resurrección del hombre en definitiva es la restauración de su ser entero en el islam que es la, la más tardía de las tres religiones monoteístas la muerte no es un castigo eh, por alguna desobediencia no es ni un mal ni una aniquilación sino es un paso en el camino, un episodio en una serie de etapas que llevan a la otra vida, tras la resurrección física al final de los tiempos. La esperanza eh, para los musulmanes es que el día del juicio, sus buenas obras, pesen más que las malas, es decir, como una balanza. La única manera de asegurarse el paraíso es morir como mártir durante lo que es una yihad, la, la defensa del Islam, lo que, bueno, pues desgraciadamente también incluye una guerra santa islámica. Y si cruzamos el océano, en la América precolombina, nos encontramos con tres grandes imperios, el azteca, el maya y el inca. La mayoría de sus dioses, como en otras religiones, no dejan de ser personificaciones de las fuerzas de la naturaleza. A ellos se les entregaban sacrificios, animales o humanos, tanto para eh, eh, aplacar la ira de los dioses como para conseguir sus favores. Estos pueblos respetaban a la muerte, pero no le tenían miedo. Para los aztecas, la realidad eh, permanente se encontraba al otro lado de la muerte. Y así como la fecha de nacimiento marcaba eh, las actividades que llevarían a cabo y las faltas que cometerían en vida, las circunstancias de su muerte iban a determinar el destino de su espíritu en el más allá. Para los mayas, la muerte tampoco significaba el final de la vida, sino una especie de trámite, una mudanza a un lugar muy parecido. Por eso... Eh, se sepultaban los difuntos con todos sus instrumentos de trabajo para que pudieran continuar su labor en el más allá. Por su parte, los incas también creían en la vida después de la muerte y que ésta era el pasaje entre esta y la otra vida. Fijaos que se, que se parece mucho a todas las, las religiones. Profesaban eh, los incas... Eh, un, un culto profundo a los difuntos y de hecho cuidaban a sus cadáveres. Eh, su conservación era fundamental para alcanzar esa otra vida, por lo que cuando una persona moría, su cuerpo era momificado utilizando diferentes técnicas que variaban según la importancia o rango social del difunto, al igual que ocurría en otras civilizaciones, ¿no? siendo la más conocida el antiguo Egipto. Muchos creen que los egipcios estaban obcecados con la muerte y nada menos, eh, nada más lejos de la realidad. Los egipcios amaban la vida por encima de todo y por eso se preocuparon por mantener los cuerpos de los difuntos lo más parecidos a como eran en vida, con el fin de vivir eternamente. Para entender la importancia de la mumificación debemos remitirnos a las creencias religiosas de los antiguos egipcios. En Occidente, bueno, ya hemos visto, existe mucho la dualidad entre alma y cuerpo. Pero en el antiguo Egipto esto era diferente. La naturaleza humana era mucho más compleja y estaba compuesta principalmente por cuatro partes. Por una parte tenemos el cuerpo físico, al que llamaban ket. Luego está el ka, que era como el doble astral que permanecía en todo momento junto a la momia. Lo vemos ahí a la izquierda de la imagen. Luego está el BA, que era el alma viajera, que, era, eh, que se representa, como veis en la imagen, con un pájaro con cabeza humana. Y luego está el AJ, o el espíritu, que es esa sombra que vemos en esa puerta falsa. Bien, para que se produzca la vida eterna, el cuerpo debe permanecer en buenas condiciones hasta el regreso del BA, ese alma viajera. Y entonces se vuelven a unir todos los elementos que conforman el ser. Bueno, en todos los rituales funerarios de las diferentes civilizaciones, tanto la magia como la superstición han estado siempre presentes y han sido elementos fundamentales. Tanto en Roma como en Grecia, el entierro de los muertos era un deber sagrado. De hecho, negar eh, sepultura a un cadáver era eh, condenar al alma a errar sin descanso, bueno, lo que hoy en día conocemos cuando se dice eso de almas en pena. ¿no? Eh, según los antiguos griegos, cuando un ser humano moría, de su cuerpo se desprendía un algo que continuaba una vida propia y que era considerado como su doble etéreo. En el eh, décimo libro de la República de Platón, él nos habla del mito de Er, un soldado griego, que tras una batalla es dado por muerto y colocado sobre una piedra funeraria. Bueno, afortunadamente para él, al cabo de un tiempo vuelve a la vida justo a tiempo para no ser incinerado. Y entonces ahí es donde eh, viene lo bueno de la, de la narración, no porque describe con gran detalle su viaje al más allá, su alma se separa del cuerpo y se une a otros espíritus que se van desplazando a través de túneles. Estas almas van siendo juzgadas por entidades divinas según los actos que hayan realizado en su vida. Él, sin embargo, no es juzgado, a él no le juzgan, ya que estos seres luminosos le dicen que debe regresar para informar a los hombres sobre la existencia de ese otro mundo. En ese momento... Él vuelve a la vida y al verse en la pira funeraria junto al resto de cadáveres, bueno, pues se da cuenta de que le habían dado por muerto. En fin, no voy a extenderme eh, más con este tema, solo eh, quería decir y todos estos apuntes eran para eh, ver que es posible encontrar referencias en las experiencias extracorpóreas y en las experiencias cercanas a la muerte, en los textos sagrados, bueno, pues como habéis visto, de casi todas las religiones. A lo largo de la historia, muchas personas han afirmado haberse encontrado flotando en el aire mientras observaban desde un punto exterior su propio cuerpo y todo lo que ocurría a su alrededor. Por ello, universidades de todo el mundo, eh, se han venido interesando y, en estudiar lo que es la posible realidad de estas experiencias extracorpóreas. Una de ellas es la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, que realizó unas investigaciones cuyos eh, resultados son claramente significativos. Entre la población adulta, el 14% de las personas reconocen haber tenido una experiencia extracorpórea. Mientras en el ámbito estudiantil contestaron afirmativamente un 25%. Y del total de las personas que habían tenido una experiencia de este tipo, un 34% afirma haber estado fuera de su cuerpo físico al menos, al menos en ocho ocasiones. Bueno, muchos eh, coinciden en afirmar que ese segundo cuerpo es una réplica exacta, aunque transparente, por decirlo de una manera, de, de nuestro cuerpo físico. Otros lo comparan con una especie de niebla, una nube blanca, con forma ovoide, esférica, y que posee una especie de campo eh, magnético o eléctrico. ¿no? En todo caso, los testimonios están de acuerdo en afirmar que esa forma extracorporal posee luz propia y que está unida al cuerpo físico mediante una especie de cordón luminoso. Bueno, esto ha llevado a pensar a los investigadores que la conciencia que aparentemente abandona el cuerpo puede ser un yo real aunque etéreo y, y que eh, es capaz de funcionar con independencia de nuestro cuerpo físico. Dentro de, de las experiencias extracorpóreas, cabe establecer una, una clasificación elemental dependiendo de la manera en la que se producen. ¿no? Existen las experiencias voluntarias y conscientes, las eh, experiencias involuntarias, aunque conscientes, es decir, eh, se producen de una manera involuntaria, pero... Eh, eh, somos conscientes de que se está produciendo, dentro de las cuales ahí podríamos incluir los primeros estadios de una experiencia cercana a la muerte, y luego están las eh, experiencias inconscientes y por ende también involuntarias, que son las que se producen mientras dormimos y que a menudo interpretamos como sueños muy vividos. En las investigaciones realizadas sobre ese abandono del cuerpo físico de una manera consciente, se ha venido eh, a elaborar unos patrones generales de todas esas sensaciones vividas. Brevemente es, bueno, pues, por ejemplo, antes de que se produzca el desdoblamiento, sienten una sensación de, de parálisis o de rigidez. Hay quienes aseguran escuchar un pitido, un chasquido, acompañado de, de una sensación de un cosquilleo. Eh, al salir del cuerpo es frecuente un sentimiento de confusión. Eh, y eso además viene acompañado de una total oscuridad, como si se estuviera viajando por un largo túnel. A continuación es cuando se toma conciencia del desdoblamiento, sobre todo cuando se observa desde un punto exterior al propio cuerpo, generalmente desde arriba. ¿no? Eh, también algunos aseguran haber contado con la ayuda y protección de, de otras entidades que están ahí, entidades incorpóreas, y eh, todos resaltan, eh, todas las personas que han tenido esa experiencia resaltan la sensación agradable de flotar en el espacio eh, esa total libertad de, de vínculos y de limitaciones propias que suponen nuestro estado material y otro aspecto a tener en cuenta es la duración de las experiencias extracorpóreas pueden durar entre unos pocos minutos y unas horas pero eh, siempre eh, esa persona que ha viajado esa persona que ha tenido esa experiencia describe las eh, una cantidad de, viven de vivencias que requieren mucho más tiempo que el medido durante el experimento. Pero, además, las experiencias extracorpóreas han sido vividas también por personas, como antes apuntaba, que han experimentado las llamadas experiencias cercanas a la muerte. Aparentemente... Se trata de fenómenos distintos, pero los testimonios de dichas experiencias nos cuentan que el proceso inicial es idéntico en ambos casos. Eh, hasta el siglo XIX, la responsabilidad de determinar la muerte de una persona recaía prácticamente en la propia familia y en el sacerdote que era el que venía a ofrecer el sacramento de la extrema unción. Y es a partir de entonces, del siglo XIX, que dicha competencia pasa a formar parte exclusivamente de la, de la labor de los médicos, surgiendo lo que entendemos por muerte clínica. Sin embargo, eh, desde el punto de vista médico, lejos de ser un momento puntual, la muerte es todo un proceso que había que determinar de una manera más precisa. Por eso, un comité de expertos de la Facultad de Medicina de Harvard elaboró y publicó en el año 1968 un documento conocido como el Informe Harvard, en el que se propuso un nuevo criterio de muerte clínica eh, fundamentado en los conocimientos científicos más recientes basados en la muerte cerebral que es el criterio que se ha venido eh, siguiendo hasta, hasta fechas actuales, hasta la actualidad. En él aparecen, como vemos ahí en la imagen, eh, los siguientes requisitos. Por una parte, la falta de receptibilidad y respuesta a estímulos externos si se separa a la persona del respirador durante tres minutos, la ausencia total de movimientos o respiraciones, la ausencia total de reflejos, y eh, un silencio bioeléctrico del cerebro, es decir, lo que se conoce como un electroencefalograma plano. Sin embargo, como dije al principio, el trabajo desarrollado durante años por el Dr. Raymond Moody y publicado en el año 1975 con el título de Life After Life, vida después de la vida, iba a suponer un punto de inflexión, una prueba de fuego, para los criterios de muerte clínica y muerte cerebral a la hora de determinar el momento de la muerte. El doctor Moody había observado que algunos pacientes que habían estado en el umbral de la muerte o que incluso se les había diagnosticado una muerte clínica a causa de una parada cardíaca, en una intervención quirúrgica o en un accidente, eh, relataban haber visto y oído todo lo que acontecía durante ese tiempo. Eh, dando eh, unos detalles increíbles de todo lo sucedido y narrando incluso las conversaciones que había mantenido el equipo médico en el quirófano. Bueno, bien, con el tiempo se ha establecido una serie de elementos comunes de lo que es una experiencia tipo. Si bien no todas las personas eh, que tienen una experiencia cercana a la muerte pasan por esos mismos estadios, pero a modo de decálogo el modelo es el siguiente. En primer lugar, el sujeto tiene una experiencia extracorpórea, como hemos visto, en la que es capaz de ver su propio cuerpo desde cierta distancia. Entonces, puede ver y oír todo lo que ocurre a su alrededor y experimenta una sensación de paz y de bienestar. A continuación, escucha un extraño, un extraño ruido, un pitido, un chasquillo, un zumbido, y aparece un túnel hacia donde se dirige y cuyo final es una, eh, una luz brillante pero es una voz que no es cegadora. Durante todo ese trayecto aparecen otros seres ya fallecidos, normalmente son familiares y amigos, y en esos instantes siente la presencia de un ser de luz todopoderoso, y una sensación de amor inmensa le abraza. En presencia de ese ser, se produce una revisión de la propia vida, como si fuera un, un visionado rápido, como una película, y llegado el momento... Es consciente de que existe una frontera, un límite, un punto de no retorno, y antes de llegar a él se le combina a volver. Entonces, tiene lugar el regreso al cuerpo físico, que normalmente coincide con los intentos de reanimación por parte del equipo técnico, del equipo médico. ¿no? Y eh, bueno, todos estos puntos seguro que ya los habréis oído alguna vez, ¿no? Pero hay un último punto más, y tal vez es el más importante. La experiencia comporta un cambio en la forma de vivir la vida y la persona pierde el miedo, pierde el temor a la muerte. A partir de 1975, fecha en que Raymond Moody publicó el libro, psicólogos, médicos y psiquiatras de todo el mundo se han unido en, en el interés. Eh, por intentar resolver los diferentes enigmas que comportan las experiencias cercanas a la muerte. Y se han venido produciendo eh, calurosos debates sobre si los informes de dichas experiencias eran eh, detalles sobre la realidad del más allá o si, como opinan los escépticos, son meras alucinaciones de un cerebro que se está muriendo, de un cerebro moribundo. Pero, además... También se, eh, con todo esto se ha reabierto la polémica sobre el establecimiento de lo que es el momento de la muerte, al que yo me he referido en varias condiciones, y sobre todo la relación entre la conciencia y el cerebro. Ya que, si como algunos afirman que la conciencia es un producto del cerebro, ¿cómo es posible que los pacientes que han vivido una experiencia cercana a la muerte perciban cosas a su alrededor cuando están clínicamente muertos?, ¿Dónde se guardan entonces los recuerdos de esas experiencias si hay evidencias científicas de la carencia de actividad cerebral? Bueno, existen miles de casos al respecto repartidos entre todas las edades, pero yo destacaría tres áreas de estudio para mí muy interesantes. Por una parte, la de los invidentes de nacimiento. Uno de los testimonios más sorprendentes fue investigado eh, por, por los doctores Kenneth Ring y Sharon Cooper, eh, que fueron los que profundizaron en el estudio de los casos de experiencias cercanas a la muerte vividos por personas invidentes, por personas ciegas de nacimiento. Como por ejemplo aquí, bueno, os expongo el caso de Vicky Noratuk. Ella era ciega de nacimiento y acababa de sufrir un accidente de automóvil. De pronto, ella se vio flotando fuera del cuerpo y entonces pudo ver por primera vez cosas de su vida y describir con exactitud todo lo que le rodeaba, a pesar de que su nervio óptico estaba destrozado y por lo tanto, como era ciega de nacimiento, sus sueños no eran visuales. Posteriormente, las observaciones de vicky fueron verificadas al compararlas con lo que eh, vieron los diferentes testigos presentes durante la eh, resurrección cuando intentaron animar y consiguieron reanimar el cuerpo de vicky. pero, vamos a ver si eran simples alucinaciones, cómo es posible que éstas fueran exactas. bueno, otra de las eh, más interesantes áreas de estudio de las experiencias cercanas a la muerte sin lugar a dudas las vividas por niños, sobre todo porque a menudo son demasiado jóvenes para comprender el concepto de la muerte. A menudo los niños, eh, bueno, pues recuerdan estas experiencias cuando están jugando. Es normal que los padres, bueno, imaginaos, se queden alucinados cuando de repente oyen a sus hijos que eh, comienzan a hablar de, bueno, el día que murieron, ¿no? Eh, Incluso en muchos casos, eh, la sorpresa de los padres es mayor, ya que eh, ellos, a propósito, eh, habían decidido no decirles nada a sus hijos de que habían estado clínicamente muertos. Bueno, aún así, y en líneas generales, las experiencias cercanas a la muerte en niños, que han sido estudiadas ampliamente por el doctor eh, Mervyn eh, Morse, eh, parecen seguir las mismas pautas que las vividas y recordadas por los adultos, aunque hay unas pequeñas eh, salvedades lógicas. Por una parte, el diferente vocabulario que utilizan los niños para describirlas, eso es lógico, no tiene el mismo vocabulario que un adulto, y por otro, que en un alto porcentaje el trance vivido va siendo olvidado a medida que los niños van creciendo. Y bien, y hay una tercera área de estudio dentro de las eh, experiencias cercanas a la muerte que a mí me merece mucha atención, que son las operaciones programadas. El caso más increíble es el de la cantante y compositora Pam Reynolds. Ella, a causa de, de un grave aneurisma cerebral en la base del cerebro, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente con una circulación sanguínea extracorpórea, en una, como digo, en una operación programada. Entonces en el, los especialistas, los médicos dejaron el cuerpo de Pam a 14 grados centígrados. Por lo tanto, en ese momento tanto su corazón como su cerebro dejaron de emitir señales vitales. Sin embargo, una vez recuperada, una vez que terminó la operación y ya estaba recuperada, pudo dar detalles de lo que había pasado en el quirófano. Ella dijo haber eh, sido testigo de la operación como si flotase por encima de su cuerpo. La información que ella dio pudo ser corroborada 100%. Y posiblemente, bueno, como digo, se trata del caso más documentado de la historia que refuta la hipótesis de las alucinaciones y que aporta más pruebas concluyentes sobre las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, en la actualidad, perdonad un momento. En la actualidad existen tres grandes líneas de investigación científica con sus respectivas hipótesis que intentan dar una respuesta al fenómeno. Tenemos eh, la que apoya que las experiencias eh, cercanas a la muerte son experiencias reales, con componentes trascendentales y espirituales, la que considera que son causadas por un estrés psicológico relacionado con la cercanía de la muerte y eh, la que eh, los que opinan que se produce a causa de algún tipo de desorden químico en el cerebro lo que derivaría en alucinaciones estas alucinaciones pueden ser producidas o bien por anoxia que es la falta de oxígeno en el cerebro también pueden ser por, eh, por exceso de endorfinas o de, o de serotonina que son las drogas que libera el cerebro o por una actividad eléctrica anormal, una actividad eh, que se produciría en los lóbulos temporal y límbico. Ahora bien, las hipótesis neurológicas que acabo de plantear solo llegan a explicar parcialmente y de una manera aislada algunos de los puntos del decálogo que antes habían mencionado. Ninguna. Eh, de estas hipótesis se explica con claridad toda la lógica que parece tener el proceso, es decir, el túnel, el encuentro con antepasados, las conversaciones que en ocasiones eh, revelan datos importantes o los mensajes acerca del pasado o del futuro de la persona. Es decir, no se tratan de simples fenómenos neurológicos que se dan de manera aleatoria, sin orden ni concierto, sino que siguen una compleja pauta llena de contenido y de simbolismo. Bueno, pues ante este enigma, la Universidad de Southampton puso en marcha en octubre de, del año 2008 lo que fue el proyecto Aware, que fue el primer estudio a gran escala sobre las experiencias cercanas a la muerte dentro del de proyecto Conciencia Humana. Eh, fue dirigido por el doctor eh, Samparnia, que vemos en la imagen. Y eh, se llevó a cabo durante cuatro años por un grupo internacional de médicos y de científicos de diversos centros hospitalarios, tanto de Europa como de Norteamérica, que eh, unieron eh, fuerzas y los datos para analizar el cerebro, la conciencia y la muerte clínica. Los resultados de este, del proyecto AWARE eh, tras ser revisados por un arbitraje científico fueron publicados en una de las revistas científicas de medicina más importantes y prestigiosas del mundo y más tarde el doctor parnia publicó un libro que vemos ahí a la izquierda con el análisis del estudio junto con, eh, con todas eh, bueno con una serie de impresiones personales el proyecto y ahí viene lo más interesante demostró que la conciencia lúcida se mantiene, que perdura, aun cuando el cerebro ha dejado de funcionar. Las experiencias cercanas a la muerte analizadas indican que los individuos, que las personas vieron objetos y sucesos reales eh, que no pudieron ser vistos a través de los ojos, algo que no puede explicarse con eh, los actuales conocimientos científicos. Pero no solo eso comprobaron científicamente que la conciencia persiste durante un periodo mínimo de tres minutos tras la pérdida del latido a pesar de que se considera que el cerebro deja de funcionar después de 20 o 30 segundos de haberse producido la parada cardíaca bueno solo ya de por sí este dato es increíble nos ¿no parece y y bueno, dejamos a un lado las experiencias cercanas a la muerte porque si sus estudios son importantes, no menos trascendentales son las investigaciones que a nivel científico se vienen realizando sobre la reencarnación. Sin lugar a dudas, el investigador que inició, eh, además con una gran seriedad y rigor científico, la posible realidad de la reencarnación fue el doctor en medicina y psiquiatra canadiense Ian Stevenson. El doctor Stevenson fundó y dirigió la División de Parapsicología, la cual después cambió el nombre como División de Estudios de la Personalidad y después como División de Estudios Perceptuales. Además, el doctor Stevenson eh, detentó lo que es eh, lo que fue la Cátedra Carson en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia. Pues bien, a lo largo de su vida, Stevenson acumuló, acumuló perdón eh, alrededor de unos 2.600 casos, cada uno de ellos, debidamente documentados, recogidos en todo el mundo, desde la India hasta Nigeria, desde Turquía a Israel o a Estados Unidos o a Inglaterra. Es decir, de esos 2.600 casos, cerca de 400 consideraba que ofrecían una total garantía de autenticidad. Y además habiendo él mismo llevado eh, personalmente todas las entrevistas y las investigaciones con los niños que teóricamente eh, habían sido reencarnados y también con todos los testigos realizando todas las pruebas necesarias. Bien, los niños que, que aseguraban recordar esas vidas anteriores, y eso es importante, sin el empleo de hipnosis. Eran, eh, bueno pues eran capaces de describir con gran detalle pues casas paisajes eh, pueblos que estaban lejos sin haber estado nunca allí en, en su corta vida no eh, ya que eran pequeños en algunos casos no sabían cuál era el nombre de la localidad pero sí que ofrecían otros detalles eh, como si había eh, allí algún río, alguna montaña o algún emplazamiento cerca que sirviera para que se pudieran localizar el lugar y que en ocasiones estaba alejando cientos de kilómetros y al cual evidentemente, como antes apuntaba, el niño nunca había ido allí en la presente vida. Eh, en muchas ocasiones, el mismo Stevenson eh, había viajado con el niño a, a esos lugares, y a medida que se acercaban, el niño era capaz de describir con antelación y de reconocer los lugares por donde iban pasando y al entrar en los pueblos y en las aldeas ubicaba la casa donde había vivido, en la que había nacido o incluso el lugar donde había fallecido. Una vez allí, eh, reconocía pues a los familiares, a los amigos, incluso se refería a ellos por el nombre o el mote que tuvieran. ¿no? Además, también narraba situaciones eh, que había vivido en esa vida anterior y hasta describía algún cambio que eh, se hubiera realizado en, en esa casa, ¿no? eh, desde que él fa había fallecido. Lo más curioso es que los análisis estadísticos eh, realizados en cientos de estos casos y que él publicó en algunos libros, aseguran que las afirmaciones y descripciones realizadas por los niños coinciden en un 90% con la realidad. Habéis oído bien, un 90% con la realidad. De hecho, son tan interesantes los resultados de los estudios realizados sobre la reencarnación que eh, hasta el conocido astrónomo, astrobiólogo y astrofísico norteamericano Carl Sagan, que es bastante escéptico en muchos de estos temas, él mismo afirmó que merece tenerse en cuenta todas estas investigaciones y que es preciso continuar con ellas. A la muerte de Stevenson, uno de los que tomaron su relevo en las investigaciones fue su discípulo, el psiquiatra Jim Tucker, y Fijaos, para que veáis que el fenómeno de la reencarnación no ocurre únicamente en los países orientales, eh, entre los casos que Tucker ha venido estudiando, he seleccionado dos eh, que tuvieron lugar en Estados Unidos. El primero de ellos es bastante famoso, es el de James Leininger. Eh, eh, James, cuando era un bebé... Eh, él solo quería jugar con aviones, pero a la edad de dos años, bueno, pues los aviones eh, le comenzaron a provocar pesadillas recurrentes en las que, bueno, pues se despertaba lleno de miedo, ¿no? Entonces sus padres, eh, Andrea y Bruce, eh, le despertaban y le preguntaban sobre sus sueños eh, y él les decía que, que en sus pesadillas él veía un avión en llamas que se estrellaba y un hombre que gritaba porque no podía salir. Bueno. En una ocasión, la madre eh, le compró un avión de juguete y, y, y así bromeando le señaló lo que parecía una bomba en la parte inferior. ¿no? Y James le corrigió diciendo que no era una bomba, sino que era un depósito externo de combustible. ¿Cómo podía saber eso el niño? Bien, además eh, le preguntó en qué tipo de avión volaba en, en esos sueños, ¿no? Y él dijo que era un, un modelo, un Corsair. Eh, bueno las pesadillas de james eh, fueron a peor y eh, ya llegó un momento en el que se producían hasta tres y cuatro veces por semana entonces antes de acostarse cuando él estaba relajado y con sueño uh, convencieron a james y él bueno se fue animando y, y a contar las cosas que iba recordando y con el tiempo empezó a revelar detalles ya extraordinario sobre la vida de, de un ex piloto de combate. Eh, James dijo que su avión había sido alcanzado por los japoneses en Iwo Jima y que bueno pues que se estrelló, ¿no? También le dijo a su padre el nombre del barco del que partió, le dijo Natoma y eh, le dijo también el nombre eh, de alguien con quien eh, él conocía y con quien había volado, que era Jack Larson. Bueno pues. Después de algunas investigaciones, Bruce, el padre, descubrió que tanto Natoma como Jack Larson eran reales, porque el Bahía de Natoma era un portaaviones pequeño en el Pacífico y Larson era un hombre que aún vivía en Arkansas. Entonces, bueno, pues el padre decidido a completar todo este rompecabezas en septiembre del año 2002, eh, eh, bueno, pues junto a, a Bruce, eh, a Tucker, el... Bueno, pues visitaron a, a, a lasson en Arkansas y eh, este les dijo que el único piloto que había sido derivado, eh, derribado perdón, por los japoneses de la tripulación del Natoma fue James Huston. Su avión había sido alcanzado por el fuego antiaéreo el 3 de marzo de 1945. Por lo tanto, no regresó de su misión y fue declarado desaparecido en combate. Bueno, con estos datos, los padres eh, trataron de localizar a miembros de la familia de Huston. En febrero del año 2003 se pusieron en contacto con Ann Barrow, que era la hermana de Huston, que vivía en California, y con la excusa de que estaban recogiendo información sobre la batalla de Iwo Jima, eh, le pidieron algunas fotografías de su hermano. Bueno, ella accedió y entre las fotos que envió, había una en la que Huston estaba de pie delante de un avión de combate. Imaginaos qué tipo de avión era. Era un Corsair, el mismo tipo de avión que el niño había mencionado. Bueno, los padres no le dijeron eh, nada a la señora Barrow de toda la historia, eh, hasta pasado unos meses, y cuando por fin se la contaron, en un primer momento ella no quiso saber nada del tema, pero al cabo de unos días los padres recibieron una carta de ella junto eh, con varios objetos eh, personales de Haston, de su hermano, eh, y en la que mencionaba en esa carta que no solo sentía que James debía tener esas cosas, sino que además ella creía la historia, ya que para ella era imposible que un niño supiera todo lo que había contado. El padre, bueno, eh, mientras iba descubriendo más información, eh, puso especial atención en los juegos de su hijo. James, Tenía tres muñecos, y Joe, que bueno, muchos de los, eh, de los chicos o hombres que me estéis escuchando, los conoceréis, ¿no? Los y Joe, eh, a los que esos muñecos tenía tres, y les llamaba uno León, Walter y Billy. Pues bien, según los registros de la flota del Pacífico de Estados Unidos, el teniente. Dejadme un momento. El teniente León Stevens Conner. El alférez Walter John Devlin y el sargento Billy Rufus se encontraban entre las 21 víctimas mortales que había tenido el natoma. Ellos, junto a Hudson, fueron miembros del escuadrón del aire VC-81. Bueno, cuando el padre le preguntó por qué llamaba a sus muñecos de esa manera, con esos tres nombres, James le respondió. Porque ellos me saludaron cuando fui al cielo. Bueno, impresionante, ¿no? Pues voy con una última historia. Y esta historia que os voy a contar es la de Ryan. Todo comenzó cuando tenía cuatro años. A menudo eh, se despertaba con unas pesadillas horribles. Hasta que, eh, bueno, decidió contarle a su madre que él decía solía ser alguien más él decía que quería ir a su casa de hollywood y le pedía a su madre que le llevara allí también contaba bueno pues una serie de historias de anécdotas detalladas sobre estrellas del cine del pasado como de rita haybor por ejemplo ¿no? y que trabajaba en una agencia donde la gente con frecuencia iba allí para cambiar sus nombres bueno cindy la, la madre de ryan Empezaba a estar preocupada, eh, sobre todo porque, eh, para que la gente no pensara que su hijo estaba loco. Y así que decidió mantener en secreto todo el tema, incluso para el propio marido. Ella, en realidad, no sabía cómo enfrentarse al tema, así que, bueno, pues decidió irse a la biblioteca y cogió algunos libros de Hollywood, pensando, bueno, pues que de esa manera a su hijo, bueno, pues se le pasaría la, la obsesión, ¿no? Pero un día, cuando la madre... Eh, viendo los libros, pasó la página de un libro, Ryan se reconoció al instante en una fotografía. Ante esto, ya Cindy, eh, ya la que se creía loca, fue ella, ¿no? y ya decidió buscar ayuda y contactó con el doctor Jim Tucker de la Universidad de Virginia. Eh, después de unas semanas de, de la investigación. Un archivero con el que se pusieron en contacto de Hollywood puedo confirmar quién era el nombre de la foto. La imagen eh, era de una película, era un frame de la película titulada Noche tras Noche y el hombre era Marty Martin, que había sido un extra de cine y más tarde se convirtió en un agente de Hollywood y por lo visto bastante reputado. A partir de ahí, el doctor Tucker. Fue confirmando eh, muchos de los detalles de las historias que Ryan había contado, como que había sido bailarín en Broadway, o que trabajaba en una agencia donde creaban nombres artísticos para los nuevos clientes, como antes eh, mencionaba, ¿no? También que realizó varios viajes a París, incluso los hijos que tuvo, las veces que se casó. Y hay un detalle importante, incluso dijo que tenía dos hermanas, algo que la propia hija de Martin. Ni siquiera sabía. Eh, en fin, no voy a extenderme más porque, bueno, es ya tarde, pero solo quiero hacer una última reflexión a modo de despedida. A veces la ciencia ignora o niega aquello que no puede explicar, pero eso no quiere decir que no exista. A lo largo de la charla, He mostrado cómo la investigación antropológica y neurológica ha desvelado que el ser humano, que el hombre, en su búsqueda del conocimiento, ha ido obteniendo pequeñas pruebas de una realidad. Que hay una parte de nosotros, llamémosle como queramos, una parte que trasciende más allá de la vida y que no depende de la actividad cerebral ni está generada por el cerebro. Pero también es cierto que falta mucho trabajo aún, porque lo que, de lo que no tengo ninguna duda es que tratar de abordar la complejidad del fenómeno de la conciencia desde un solo ángulo, desde una sola ciencia, sea esta la neurología, la filosofía, la física, la bioquímica, la psiquiatría o la psicología clínica, da igual, es un error que no nos va a llevar a ninguna parte, de la misma manera que si lo hacemos desde las creencias o desde la fe religiosa. Es decir, hay que tener una visión más amplia. Es necesario un cambio de paradigma, algo que puede, y de hecho ya se está aportando, ya está aportando la mecánica cuántica, para poder entender qué es la conciencia, dónde se ubica, cómo se relaciona con el cerebro, y en última instancia, si se crea al nacer o si se destruye con la muerte. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, eh, David. Bueno, impresionante. <laughs> Nos hemos quedado viendo eh, tu ponencia. Eh, has llegado, bueno, como siempre, ¿no? Eh, yo creo que tú siempre llegas. Eh, bueno, tanto vuelvo a repetir como con otros ponentes por tu énfasis de voz, eh, tu templanza, que eso es muy importante. Y bueno, quiero enviarte unos saludos que... Que han enviado por esta plataforma, por Facebook, te saludan desde Madrid, Perú, Colombia, Chile, Buenos Aires. Nos alegramos mucho de, de que hayas aceptado nuestra invitación al Congreso. Congreso, bueno, que ya aprovecho para decir que no va a ser anual, sino va a ser un Congreso periódico en diferentes puntos de, del mundo. Esperamos contar con tu presencia muchas veces más, David, con tu conocimiento y sobre todo con tu buen hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ojalá que esto se repita muchas veces. Gracias a vosotros y a todas las personas que han estado ahí al otro lado, siguiendo, escuchando con atención, porque todos tenemos las mismas dudas y la misma sed de conocimiento. Gracias a todos. A continuación. Os mostramos el libro Más allá de la vida, escrito por David Sentinella. Prólogos escritos por Jesús Callejo y J. J. Benítez. Este libro podéis adquirirlo en vuestra librería habitual o podéis, o podéis adquirirlo en Amazon. Libro. Muy recomendable, más después de haber visto eh, la fantástica ponencia realizada por David Sentinella. La verdad, Hugo, es que nos estamos haciendo con eh, muchísimos libros. Eh, ya por finalizar, para finalizar el libro de, de David, que vamos a ir adquiriendo poco a poco. Muchos de ellos ya los hemos adquirido, pero los estamos guardando en una estantería porque nosotros somos de los que pensamos que nos tiene que firmar el autor el libro. Bien, llegado este momento. Eh, bueno, la verdad es que da pena ¿no? terminar, eh, puesto que ha sido un recorrido por la mano de todos los invitados, un recorrido especial, estupendo. Ha sido un trabajo de, de un mes, de un mes. Quiero compartir esta experiencia. Eh, donde, eh, bueno, pues eh, tanto al otro lado, Producciones, Mente Psíquica y la SEM han trabajado. Y, y bueno, también, eh, además de agradecer a todos vosotros, agradeceros a todos vosotros de apoyarnos, como nos habéis apoyado, eh, animar a los ponentes, recibir ese conocimiento. Quiero agradecer eh, a los ponentes eh, su gran labor. Eh, su gran preparación. También quiero agradecer a, a nuestra familia, porque nuestra familia también se ha involucrado en lo que es ceder eh, este tiempo, no estas horas, para compartir, también para dejar paso a este gran proyecto que, como se estaba diciendo anteriormente, le decía también a David, va a ser un proyecto que se va a repetir periódicamente. ¿Cómo lo vamos eh, a hacer? Bueno, vamos a trabajar. Eh, con diferentes estudios de diferentes puntos de, de todo el mundo, donde vamos a ir reuniendo a los mejores profesionales de la, eh, del estudio de las capacidades psíquicas, estados de conciencia, mediunidad e historia. Hay mucha gente, mucha gente con mucho conocimiento para difundir, con lo cual tenemos que hacer muchos, muchos congresos. Las plataformas por donde se transmitirá las irá, eh, bueno, eh, las irá publicitando eh, al otro lado Producciones. Y esperamos que eh, bueno, podáis compartir también vuestras experiencias, vuestras opiniones, tanto en nuestras redes sociales como en las redes sociales de nuestros invitados, de los ponentes de este primer congreso. Agradecida de corazón como presidenta de la SEM, eh, bueno, Sociedad que eh, dentro de muy poquito va a disponer de una página web donde vais a poder ver publicaciones, publicaciones, estudios de también muchas personas que se involucran en indagar, ¿no? Como bien ha dicho David, eh, Sentinella en la mente y, y ver la, las marav los maravillosos estudios que además de, de bueno, de estar al lado ¿no? de este mundo científico, eh, no por ello, como bien ha dicho, significa que no existe. Entonces vamos a intentar combinar ¿no? diferentes estudios con diferentes mentes, diferentes experiencias, y las vamos a transmitir para que todos vosotros investiguéis, vosotros con vuestras capacidades, como bien dijo también Sere, que vuestro aprendizaje sea vuestro libro, y que solamente, bueno, pues que veáis que es un apoyo, de, de personas que tienen un conocimiento, pero que vosotros sois capaces de, de trabajar y avanzar en esta maravillosa vida. Como os decíamos al principio de la mañana, hemos creado una lista de reproducción donde vamos a ir eh, colocando todos los, todas las ponencias de, de todos los ponentes que han participado en, en el Congreso. La semana que viene... Eh, publicaremos también eh, estos mismos, estas mismas ponencias eh, ya editadas en, en el canal de YouTube de, de la Sociedad de Estudios de Mediums y Psíquicos. Eh, os aconsejamos que os suscribáis a ese canal de, de YouTube para que estéis al tanto de todas las subidas, de todos los vídeos que vayamos colocando en ese, en ese canal. Voy a ir citando las distintas partes que han, que han sido las causantes de este primer congreso, los poderes ocultos de la mente. Eh, lo primero, por supuesto, la SEMP, la Sociedad de Estudios de Mediums y Psíquicos, que ha sido quien ha organizado este congreso Mente Psíquica, que ha actuado como coordinadora. Ha estado apoyando en el plano eh, en diferentes planos eh, con su radio, con Mente Psíquica Radio, eh, en su plataforma de YouTube. También ha estado, ya ha estado coordinando, tanto en la, en la, en la red social Facebook hecho una coordinación total. Eh, la página web de Mente Psíquica, tres subes y su correo electrónico, info, arroba, es La parte técnica la ha llevado el otro lado, Producciones, que ha sido que se ha encargado de toda esta distribución del, del Congreso. Distribución que como habéis visto en algunos momentos, pues no es, no es fácil. Hay que, eh, hay que estar muy atento. Eh, no depende tan solo de, de esta parte de aquí, también depende del otro lado, depende de la conexión a Internet, depende de muchas cosas. Pero estamos seguros que uh, os ha gustado y estamos seguros que estáis contentos con la... Por cómo se ha realizado este primer congreso, página web del de Otro Lado Producciones. Si queréis visitarla, el Bueno, pues sin más, deseamos que tengáis un buen domingo para los que ya vais a comer, porque coincide la hora que tengáis bueno, pues un buen descanso y una buena digestión. Y nos vemos. Y nos escuchamos muy pronto. Besos. La Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos, de la mano de Mente Psíquica, os dan la bienvenida al primer Congreso, Los Poderes Ocultos de la Mente, donde podréis escuchar a profesionales del conocimiento de la mente humana, sensibilidad psíquica, estados de conciencia, mediunidad e inteligencia emocional. Un recorrido por las experiencias y sabiduría de los ponentes Manuel Berrocal, Ser School, Juan Gómez, Paco Lozano, Alejandro Parra, Jesús Callejo, Nun, Mónica Vigloria, David Sentinella, Miguel Rodríguez, Rebeca Lebrón, Alex, Merced, Liliana Chelly. Crea tus propios códigos a través del conocimiento. Experimenta con la fuerza de tu mente. Siente. Crea. Vive.